Las cosas pasan cuando tienen que pasar. Cuando tienen que pasar. Sí. Amén. el creyente de eso. Tienes que creer en algo. Pero si no crees en nada, cree en ti. Hay algo en lo que yo me siento muy frustrada y es lo que más me ha afectado durante todo este tiempo. Sentí que no hice nada con mi vida. Eso es mi crimen. <laughs> el cuerpo a, a lo largo de toda la vida atraviesa muchos cambios de los cuales no se hablan. Yo nunca tuve muchas expectativas sobre mi futuro. <laughs> La sociedad cree que a los 30 comienza la persona a envejecer Ojalá te pudieras llenar más de todo lo que a ti te haga feliz Y no necesariamente las expectativas que debes tener a uno más Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a las de 30. 30. Hoy cambiamos el vinito por una aromática. Porque el tema que tenemos que hablar hoy, nosotras y tú, es de crisis. Crisis. Por eso necesitamos estar tranquilita. Tómate una aromática en esos momentos de crisis. O Decimos... si quieres tomarte un vino, también es válido. A mí me han dado muchas crisis existenciales, pero por mi edad no. ¿Y tú? Sí, sí si la tuve, pensé que jamás la iba a tener, o no tan pronto, pero sí, a los 27 tuve mi primera crisis por edad. Yo tengo 29 años y en unos contados días, menos de un mes, o un poquito más de un mes, voy a cumplir 30. Y yo tengo 29 años y el otro año cumplo los 30. Y eso nos ha llevado a entender la vida de manera distinta. Y yo creo que a mí me gusta mucho la edad que tengo, pero desde de que yo estaba en septiembre del año pasado, me mentalicé y dije: Este año cumplo mis 30, así que yo voy a hacer que mis 29 sean épicos. Y es lo que yo he intentado hacer porque le tenía mucho miedo a esa crisis. Este año que cumplí los 29, dije: Me voy a disfrutar mi cumpleaños todo el mes y lo hice, fue fabuloso. Pero dos años antes sí me entró una crisis, no sé si se puede llamar de comparar o de nostalgia o de un momento esto, esto es real y fue que cuando cumplí los 27 hice como un flashback al pasado y dije como, hey, ya tengo 27 años, soy mamá, he pasado por X y Y cosas, pero todavía me siento como la peladita de 17 años en la universidad, con mis amigos de la universidad, con muchas cosas que siento que todavía tengo de esa época. Entonces entré en crisis literal y más porque comencé a escuchar y a ver que muchas... Muchas personas y digamos que en diferentes contextos la sociedad cree que a los 30 comienza la persona a envejecer y no puedo estar más en desacuerdo. No me parece. Tienes razón, pero sabes a mí que me pasa que no. O sea, me pasa lo mismo. <laughs> o sea, es que estaba pensando que justo. Es como un choque en tu mente como un cortocircuito de que tú tienes que asumir tu edad, pero todavía te gustan muchas cosas que te gustaban a los 17, o sea, tienes 30 y yo me voy a disfrutar todavía high school musical. Sí. O pero, pero cuando yo digo, me encanta la farra y voy a un lugar donde yo siempre voy al 85 y ya uno se da cuenta las personas que van allá, uno dice, "Sí." <laughs> Sí, una, sí, sí, es verdad, es verdad. Claro, o sea, cuando cuando tú ves una persona de de Yo 20, nos llamo estrenando cédula. O sea, uno los ve este y está estrenando cédula. Pero cuando nosotros pasábamos por esa edad nos sentíamos igual. Igual, exactamente, sí, sí, sí. Y ese es el choque de, uy. Uy, uy, uy. Ay, ay, hay diferencias. Ay, ay cua Exacto, ahí es cuando empiezas a tener diferencias. Empiezas a tener diferencias cuando ya no entiendes los chistes de la juventud. <risa> <risa> a mí me pasa un montón porque hay un montón de cosas que, que no entiendo. Y es esta pelea ahorita que existe en redes sociales sobre los Millennials y la Gen Z. Y, y de hecho, que hay otra, otra generación nueva que no tengo ni idea cómo se llama, que no, no es la generación no, no, no. Z, cre, no sé cómo se llama. ¿Qué vienen a ser cuáles? ¿Los de qué año más o menos? Los que tienen 15. Es que la generación Z. ¿Tiene o sea, La generación Z sí. tiene 20. Okay. La generación que viene son los de 15. Sí, no, esa generación de, de los que tienen 15 todavía no la comprende No. Le amo nada. a mi hermana con todo mi corazón, pero es son son muy diferentes y en qué momento tú empiezas a decir todas esas cosas como de esto va a ser muy millennial, pero el meme de los Simpson como antes era antes yo estaba de moda y luego tú ya no estarás en onda algo así el viejito yo sí estaba en onda pero luego cambiaron la onda ahora la onda que traigo no es onda y la onda de onda me parece muy mala onda y te va a pasar a ti a mí me pasa que cuando hablamos con mi familia por ejemplo mi mamá y mi tía fueron súper fan de Menudo y eso fue toda una onda y es una generación marcada por eso y mejor dicho, ellas cuentan sus experiencias y uno es como, ah, sí, ok, está bien, pero ahora somos esas. Ahora nuestro... Nos pasó con RBD? Con RBD. Con High School Musical. Ajá. O sea, con un montón de cosas que ya si tú le dices a, a los de 15 puede ser, ellos van a decir lo mismo. como Es que, por ejemplo, a mí me impresiona mucho que nuestro crush... Era Zack Efron. Hoy en día sigue siendo Zach Efron, pero ahora él interpreta un padrastro. Es como cuando pasaste de ser el chico popular de, de la, la. de high school. ¿Del de high school? Para, para ser, un ser padrastro. Eh. Y es como. Ahora entiendo a mi mamá con su amor toda la vida por Chayanne. Es como. Zac Efron es nuestro Chayanne. Aprobado por Chayanne. Y ese tipo de cosas son las que nos empiezan a boom, bombardear como de creciste, creciste, creciste. La crisis va más allá, como que todo eso empieza a ser como una, un gotero, sí. empieza a gotear, empieza a gotear. Y creo que a mí me afecta muchísimo en, en este término de los 30 y de cumplir tantos años. Es el tema de la comparación. Creo que la comparación. Compararte con tu yo. Con, con muchas personas, o sea, con mucho. Ah, okay. Me comparo con mi yo pasado, me comparo con otra gente de mi edad, me comparo con quién eran mis abuelos o, por ejemplo, mis papás a esta edad. La vida que tenemos, uh -huh. con lo que se supone que te debemos tener a esta edad. Lo porque, que se pues, supone que debemos tener. Nuestros abuelos a esta edad ya tenían carro, casa, beca y 20 hijos, entonces. Sí, es, es muy... Sí, y creo que a mí lo que más me afecta de las crisis son la comparación. ¿A ti qué te afecta de las crisis? Sí, creo que a mí me pasó, fue el tema de compararme con mi yo de 17 años, porque la crisis literalmente la tengo clarísima, fue a los 27. Y dos, con, me dio una crisis súper dura con el tema laboral y profesional. O sea, el yo debería estar en esta posición ya, debería haber logrado esto ya. Y obviamente pues eh, tenemos las personas contemporáneas a nosotros que tienen, o sea, no sé, están en otras posiciones en su, en su vida y es como, pucha, o sea, así como veo gente a la, a la que admiro, también veo gente que pues no, no la está pasando tan chévere y uh -huh. son contemporáneos, entonces eso me ha causado como conflicto. como conflicto un poquito, sí. Sentir que otras personas tienen mejores cosas que tú pero al mismo tiempo sentir que hay otras personas que no tienen lo mismo que tú y deberías estar agradecido. Sí. Eso también te causa conflicto porque es como yo tengo que validar mis emociones y pues esa otra persona tiene su proceso, todas, o sea, todas, ¿sabes? Tanto la que tiene otras cosas que yo no tengo, como la que no tiene las mismas cosas que yo, como mis papás y demás, pero es como aprender a aceptar los procesos. Aparte de aceptarlo es como abrazarlos o no sé si encuentro otra palabra pero me pasó que cuando los cuando cumplí los 27 comencé a tener todas estas sensaciones se lo dije a mi mamá y se lo dije a otras personas que eran mayores que yo y la respuesta que recibí fue Paula usted todavía es muy chiquita y fue como wow obviamente entiendo porque son personas mayores pero pero pues es válido o sea tener una crisis por edad no tiene que ser sí o sí a los 80 o a los setenta Creo que puede pasar en cualquier momento. Después uh -huh. de cumplir los 18, creo que puede pasar en cualquier momento. Y yo creo que nuestro papel en este momento con nuestra querida audiencia, contigo que nos estás viendo, es empezar a deconstruir todas esas creencias que nos hacen dudar mucho de nosotras mismas y de nosotros. No es cierto que tengas que tener ciertas cosas a una edad específica. Sí, sí. Y creo que eso es lo más importante. ¿Cómo nosotras hemos logrado deconstruir esas creencias? ¿Cómo hemos logrado también desmitificar porque eso, eso o sea, no es verdad tú no tienes que conseguir toda la plata para tener un apartamento o una casa y tampoco es verdad que tengas que tener estudios maestría posgrado porque puede que eso se afecte cómo hacer para que eso no te dé tan duro yo creo que esa va a ser nuestra conversación principal por eso estuvimos haciendo una actividad en nuestras redes sociales que las pueden encontrar aquí para que ustedes nos contaran si han sentido crisis por los 30 qué miedos han tenido, qué frustraciones, y las vamos a leer para de esa manera también dar nuestra opinión y cómo superar esa crisis. Los invitamos también a comentar qué cosas opinan ustedes de las preguntas que nos hicieron. La idea es que nosotros nos volvamos también una tribu y entre nosotras nos podamos ayudar. Es decir, las respuestas que nosotros damos, ustedes y tú allá en casa puedes comentar: Oye, para esta crisis yo hice esto o yo haría tal cosa. O si te sentiste identificada, identificado o identificada, no lo cuentes. Sentí que había inevitablemente fracasado de manera contundente y dejé de soñar. <laughs> Durísimo. Yo me siento identificada con lo que está diciendo ella porque hubo un momento en mi vida en el que estaba pasando por muchos cambios. No era un momento tan chévere ni tan bonito y sentí eso. Sentí literalmente que todos mis sueños o todo lo que yo soñé cuando tenía 18 años o 20 años eh, pues se había ido a la caneca. Pero también puedo decir que ya después de la crisis, después de tener otros comienzos, me di cuenta que... Una misma va creando nuevos sueños, nuevos proyectos. Hay toda una gama de posibilidades nuevas que creo que no no podemos ver en un momento así de oscuridad porque pues estamos, digamos que, encerrados como en, en vivir ese, ese proceso de que todo se Todo se derrumba. A medida de que vamos saliendo de esa de situación, de ese cuarto oscuro en el que nos encontramos, van llegando a nosotros nuevos sueños y nuevos, nuevos proyectos. Mira que algo que a mí me facilitó mucho la vida y ahora que lo pienso, no, no me había dado cuenta y es que yo nunca tuve muchas expectativas sobre mi futuro. Okay. <laughs> es que mira, a mí en el colegio me iba muy mal. Entonces, yo prácticamente pues iba a, a, casi que a perder los años y, y era muy doloroso, pero pues yo nunca pensé ni carreras ni. O sea, como que yo a los 17 no tenía metas. Cuando yo entré a la universidad, tú más que nadie sabes, tampoco es que era muy aplicada. O sea, yo. Pues, éramos, éramos. No éramos. No éramos muy aplicadas. No éramos muy aplicadas. O sea, como que teníamos otros objetivos. Entonces, como que yo estaba terminando eso sin expectativas. O sea, yo no sabía dónde iba a trabajar, yo no sabía qué iba a hacer. Pero algo que sí sabía es que yo quería hacer cosas que me hicieran feliz y que me gustara, que me sintiera tranquila haciéndolo y eso se nota mucho porque tu cuerpo mismo te lo dice cuando yo hice las una vaina en el colegio sobre algo que tenía que hacer de oficinas yo me sentía infeliz en una oficina entonces ahí como que yo voy dándome cuenta uy tal vez lo mío no son las oficinas eso me ayudó mucho a entender cómo trabajar en cosas que me gustaran y que me hicieran feliz y donde no me estresara, donde no me sintiera frustrada. Y entiendo que estoy hablando también desde un privilegio porque hay muchas personas que les toca, les toca trabajar sí. en unas cosas. Pero lo más importante es cómo qué puedo hacer yo para no tener que trabajar en esto que me hace infeliz, qué puedo hacer yo para trabajar en otras cosas. Y el tema de los sueños, hay algo en lo que yo me siento muy frustrada y es lo que más me ha afectado durante todo este tiempo y es algo con lo que todavía no puedo. Y son las redes sociales. O sea, no no, no es a, a mí me da muy duro, me da muy duro ver cómo otra gente con la que yo empecé ya creció y yo no, me da muy duro entender que vienen nuevas generaciones que en menos de nada logran un montón de cosas y yo me quedé atrás. O sea, eso esa es mi mayor frustración en la vida y que es lo que más me genera miedo, porque las redes sociales al mismo tiempo me han dado trabajo, sí. o sea, me han dado para sobrevivir y para vivir y me da pánico como si yo dejo esto y entonces, ¿qué me pongo a hacer? ese 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 es mi crisis pero sabes cómo lo trabajo con que esos son pensamientos intrusivos que tengo todo el tiempo lo trabajo mucho pensando en que todo el tiempo estoy haciendo igual cosas que me siguen haciendo feliz sí. entonces siempre lo veo como las redes sociales también son un proceso y las personas que quieran ver el contenido van a llegar. O sea, todo el tiempo me, me mentalizo en esas cosas y lo veo como yo, o sea, siempre me digo a mí misma, así si no sepa, con, o sea, como que es una incertidumbre, yo nunca me voy a quedar sin trabajo, yo siempre voy a encontrar maneras para salir adelante, yo siempre voy a hacer esas cosas y me lleno con otros sueños. Sí, creo que aquí la conclusión es que siempre van a haber nuevos sueños. Nuevos sueños. Siempre, digamos que el tema del fracaso es su... Creo que eso nos daría para un capítulo completo. Pero lo que sí podemos decirles hasta donde hemos podido vivir es que siempre llegan nuevos sueños. Es que te, te permitas sentirte así como frustrada y triste y que todo se derrumbó. Pero también te des la oportunidad de mirar la, la lucecita de esperanza y comenzar a conocerte en otras facetas que pueden llevar llevarte a tener nuevos sueños. Y, y sobre todo es, es el sentimiento de por qué tienes esos sueños. Sí. O sea, ¿cuál es esa motivación? ¿Qué es lo que te genera? ¿Es por ti? ¿Es por alguien más? ¿Es porque la gente dice que ese tiene que ser tu sueño? Uh -huh, o sí. sea, hay mucha gente que es como: Mi sueño es ir a Estados Unidos. ¿Por qué? Ah, no, es que eso es la base es la, sí. la gente exitosa. Uh -huh. Es, ese tipo de cosas también te ayudan sí. a confrontarte mucho de, de dónde viene ese ¿Y sueño. Y si son realmente tus sueños o son sueños de otras personas o cosas impuestas por tus familiares amigos y así. Exacto, sí, creo que ahí está el tema, Cómo empezar a cuestionar de dónde viene su sueño y realmente qué puedo hacer para cumplirlo. Camilo, ah, Camilo ah. <laughs> la otra vez en un TikTok yo vi que dijo lo siguiente y es, hice una, le dijo a Eva Luna, hice esta canción, me encantó, está preciosa, me encantó la letra, la amé, como quedó, está, está increíble y le dice, creo que ya estoy listo para que le vaya mal a esta canción. Lleva Luna como así, o sea, como así. No entiendo por qué me estás diciendo eso. O sea, la mayoría de personas, cuando hace sus cosas, es para que le vaya súper bien, bien y la vaya mucha gente. Y entonces él dijo, como no, es que yo la hice tan bien y me gustó tanto que si solamente, que si no se vuelve famosa, que no se vuelve viral, estoy tranquilo con eso, estoy uf. bien con eso. A mí eso me cambió el chip. O sea, a ese porque. qué? deberíamos llegar? Claro, a mí me cambió el chip es pues porque si tú ya estás en paz con la muerte, lo único que te queda es vivir. Atención. ¡Ah! Otras, otra vez si tú, ya, acá. si tú ya estás en paz con la muerte lo único que te queda es vivir si tú ya estás en paz con que puedes fracasar en todo lo que hagas lo único que te queda es seguir intentándolo y haciéndolo y en una de estas días de ebriedad y gente en Guayabada, un man decía es que no nos hablan muy bien del fracaso pero es que tú puedes intentarlo 99 veces y la número 100 es la que va a dar pero durante 99 veces tienes que intentarlo y fracasar. O sea, no puedes esperar que la primera, la logres. Se te dé. exactamente. Me encanta. Siguiente pregunta. Salud con nuestra aromática. Uh -huh. Las arrugas y las canas me cuesta mucho aceptarlas. Uh -huh. Y es lo que hablamos en un capítulo. Creo que el, el capítulo pasado lo estuvimos hablando con el tema de, de los cambios físicos, cómo afectan, ¿no? Sí. Que nadie nos enseña que... Pues, nadie nos prepara para esto. No sé qué opinar. <laughs> No sé qué opinar porque digamos que todavía no, no he vivido el que me aparezca la primera cana, pero me pongo a pensar en qué puedo sentir y creo que se me viene la canción de Dios me des a la cabeza. <risa> <risa> el hijo ve que al papá le salió su primera cana. Uh -huh. Dios me des dice sinónimo de mi vejez. Ah. Entonces, ¿cómo reaccionaría Paula al verse su primera cana? Y puede que mucha gente diga, ay, eso es normal. Y sí, es normal porque pues todo, o sea, desde que nacemos comenzamos a envejecer. Creo que lo tomaría así como de miércoles. Ya, ya estoy, ya estoy, ya hago parte de la gente de, con canas. No sé. No, no tengo ni idea cómo reaccionaría <laughs> la verdad. Me pongo a pensar y no sé, no sé, o no sé si simplemente me la veo y es como normal, no sé. Bueno, a mí se sí me han salido caras. Ah, bueno. Yo tenía un exnovio que era mayor que yo y le afecto de más cuando le salió su primera cana y pues a mí me daba risa yo lo molestaba ay tan viejito no sé qué sin embargo hoy en día entiendo muchas más cosas y si es que todos los cuerpos son diferentes sí. hay personas a las que jamás se les le va a saber una cana hay personas que nunca van a tener ¿Cuál canas es el tema de pigmento ¿sabes? exacto vez, que... hay personas que desde que tienen 20 tienen canas tienen son, sí. y no los hace viejos que tienen el cabello muy oscuro uh -huh. o, bueno no sé por cosas a mí sí me ha afectado un poco las arrugas sobre todo porque tengo una hija que tiene una piel hermosa es puro colágeno <laughs> sí sin granos, sin nada y Es como, o sea, yo la veo a ella y luego me veo en los ojos Y yo digo, wow, o sea, uno tú, cambia tú no. un montón yo, A mí me ha pasado que me río Y yo, yo misma me veo aquí La ruguita de aquí Miércoles, <laughs> cuando yo veo aquello yo soy también como, uy, de sí, 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 sí. claro, es difícil ver ese cambio, pero yo sigo sintiendo que es más el significado que tú le das a esos cambios que lo que nosotros decíamos, es como nadie nos prepara para que entendamos que cuando vamos creciendo nuestro cuerpo cambia, cambia. o sea, y cambia en todo sentido, no solamente, digamos en el cabello, en las arrugas, sino nuestro cuerpo físico, como que es más difícil adelgazar, el metabolismo Creo que... No, el único cambio que nos dicen o del que todo el mundo habla es el, en la adolescencia. ¿Sabes? El paso de ser niño a adolescente es algo como muy general de tu cuerpo cambia, entonces te crecen los senos, ya los hombres X o Y, bueno, pero no, o sea, paran ahí y resulta que el cuerpo sigue cambiando hasta el día en que te vas, engordas, adelgazas, tienes hijos o, o no los tienes. Sí, las estrellas, las estrías, las, las celulitis. Estrías, la celulitis, las arrugas, las canas, eh, la flacidez, no sé. O sea, el cuerpo a, a lo largo de toda la vida atraviesa muchos cambios de los cuales no se hablan. El único cambio que yo tengo presente en mi mente del que me hablaron fue el de, de ser niña. Adolescente. Has mencionado varias veces en nuestras conversaciones lo de azcárate y es como, y, y creo que ustedes también lo deben saber: los hombres y las mujeres. Sí, tienen una estrecha relación distintísima con el físico, y es que a los hombres se les es más vanangloriado, como, ay, estás muy joven, y digo, muy viejo, y te ves más guapo, más maduro, ah, okay. sabes, tipo, George Clooney es guapísimo, Brad Pitt, Leonardo DiCaprio, Leonardo DiCaprio metiéndose con peladitas de 20 pe sí. pero nosotras, las mujeres, como, como envejeció, y eso las lleva a las mujeres a aplicarse un montón de cosas precisamente por ese mismo miedo, entonces tenemos a una mujer como Madonna, que se ha aplicado a cosas en su cara precisamente por ese miedo a las arrugas por ese miedo al estereotipo y creo que radicalmente es muy distinto envejecer para una mujer que envejecer para un hombre sí. y por eso yo hablo ahorita de el, la deconstrucción o sea que hay que necesariamente cambiar el chip de lo que nosotros creemos que es belleza y lo que nosotros creemos que es juventud. Para mí, el tener arrugas o el tener canas y que te moleste es porque no sientes que eso sea bello o sientes que eso es una muestra de ya no soy joven y si no soy joven ya no estoy bien. O oh, no tengo el mismo valor. Eh, ¡Uy! Esa, vuelvo a decir. ¡Ah! Sí. El valor. <laughs> eso, eso es. Sí, es verdad. Pues no sé, yo creo que igual ustedes claro, van a estarnos acompañando en este proceso de cuando salga una arruga o una cana, pero digamos que nosotros tenemos esa conversación muy seguido y es nos han enseñado tanto a odiarnos en esos en ese sentido que nosotros no les estamos diciendo como ay tienen que mejor dicho amar que le salgan mil canas o mil arrugas, no simplemente creo que es un trabajo más de aceptación, uh -huh. aceptarlo, convivir con ello. Y, y amarlo a su manera, no es, no, es, no es que sí o sí me tengo que amar si tengo el cabello blanco y estoy llena de arrugas no, si tú te sientes cómoda, si sí está perfecto, si no tienes una relación así como de comodidad, también está perfecto, pero no nos, o sea, no nos, no nos demos tanto palo porque es, es un proceso natural. Aparte de la aceptación, me quedo con lo que tú dijiste del valor. ¿Cómo podemos llenarnos a nosotros mismos de lo valiosos que somos, de lo valiosas que somos, sin tener que ser guapas o tener que ser bellas estereotipadamente? Uh -huh. O sea, lo valiosas que somos nosotras sin importar si nuestro cuerpo cambió, porque no podemos seguir dándole valor, tanto valor a nuestro físico. Así es, estoy de acuerdo. Esta creo que va a ser la pregunta como más, la más común cuando llegamos a una crisis y es sentir que no hice nada con mi vida. Estamos pasando por eso. Si te dijera cuántas veces hemos pasado por eso, sentí que no hice nada con mi vida. Uy, yo no les puedo decir cuántas veces hemos pasado. O sea, bueno, he pasado por esa situación. Y lo peor es que si lo evalúo, si sí estoy haciendo, ¿sabes? O sea, no es como que esté en común ente o modo estatua que no haga nada. No, si me pongo a evaluar, si sí estoy haciendo. Pero el decir no hice nada con mi vida, pucha, es un, uy, es un sentimiento muy maluco, uh -huh. siento que es un, un tema que de verdad lo hace a uno cuestionarse demasiado. Sí, me quedé pensando en, en el tema de de ese sentimiento porque creo que así tú hayas hecho igual vas a seguir sintiendo que no has hecho nada y eso yo creo que netamente es precisamente por las expectativas que tenemos. Un ejercicio que puede funcionar un montón es escribir tus logros. Y los logros son muy pequeños como muy grandes. O sea, un logro para mí, ¿no? Para mí un logro ha sido terminar el bachillerato, para mí un logro ha sido, pues sí, graduarme de la universidad ha sido un logro, levantarme de la cama un día triste. No sé por qué se me vino a la mente, pero pensaba, una persona que tiene un trastorno alimenticio, un logro puede ser un día comer bien. Uh -huh. Comer bien sea una cuchara de arroz un pedacito de algo para esa persona eso debe ser un logro gigante uh -huh. nosotras que somos mamás y muchas veces tenemos el corazón arrugado y triste por la razón que sea un logro es levantarte sacar a tus hijos al colegio Llegar y recibirlos con un abrazo Eso es un logro Bueno, en, te, en el tema de Siento que no he hecho nada con mi vida Uy, juepucha. Es que eso es a lo que yo voy Con el tema de ¿Sí? los logros O sea, creo que a veces Nosotros obviamos muchas cosas Yo te lo he dicho a ti Por ejemplo, en el caso con Pau Mágica vive sola Eso es un logro o sea, no cualquier persona logra esas cosas y no importa la edad que sea, vive sola o, por ejemplo, el hecho de que tú puedas aprender a mantenerte o sostenerte con la alimentación, o sea, cocinar para ti sola, o sea, un logro puede ser aprender a cocinar sí. y ahora me cocino, un logro puede ser yo ya sé cómo mantener mi hogar o salí de mi, la casa de mis papás o... O sea, es que hay muchísimos logros que nosotros simplemente obviamos por creer que hay que tener unos ciertas cosas a los 30. Yo siento que también es un tema de merecimiento. Mm. Y... y hoy estás con unas <laughs> palabras. <contundas? risa> siento que es un tema de merecimiento. El hecho de que tú sientas que no has logrado nada no significa que no lo vayas a lograr. Entonces. Un ejemplo, el hecho de que no te hayas graduado de la universidad por la razón que sea, no significa que no vayas a poder hacerlo en, en algún momento de tu vida. El hecho de que no tengas buena relación con tus papás en este momento, no significa que no vayas a poder hacerlo. El hecho de que no hayas conseguido ese trabajo por el que tanto has estado esperando, no significa que no se te vaya a dar. En algún momento Y creo que eso también viene acompañado de la crisis de la edad okay. Que creemos que después de cierto momento El reloj comienza a ir Y ya no lo vas a lograr Y, nunca. Ya, no, y ya, no lo, ya no lo vas a lograr Y hay una frase que viene mucho aquí Es, se me fue el tren O sea, ¿Cuál tren? van a pasar mil trenes más Con mil destinos más Y vas a poderlo lograr Entonces creo que, que es Esperanza, hay que tener esperanza Hay que sentirse merecedor eh, De las cosas que puedan suceder hay que tener una visión también de que listo, no la logré hoy, no se me dio el trabajo, no pasé la entrevista o no, no sé, o no pude, no sé, estudiar este, este semestre. Voy a hacer todo lo posible para que en la próxima sí sea así. Yo creo que esa es una herramienta que puede servir para transformar el no he hecho nada con mi vida. Sí, sí. Yo lo que agregaría ahí también es igual trabajar mucho. Con ayuda de profesionales Uy, sí, eso es súper importante Porque es que eso que tú acabas de decir del merecimiento lo vayan que. Vayan a terapia, por favor, vayan a terapia Y yo, yo sé que eso también es difícil Y yo sé que, que no todo el mundo tiene el acceso Pero, oigan, a veces nosotros nos gastamos el dinero Ayudando a otra gente o en otras personas O en otras cosas que a lo mejor no nos van a hacer tan tan bueno O sea, te puedes gastar 200 mil pesos en una noche de fiesta y eso te podría ayudar perfectamente para una sesión de terapia. una sesión de terapia o de, o de pronto te puede una o dos o hasta tres sí, <laughs> o sea, depende depende, depende, de lado, es que depende sí. pero cuando nosotros nos ponemos en un modo de de que no vamos a lograr las cosas de que no sabemos hacerlo de que nunca vamos a llegar a esto entonces nos quedamos en una posición muy quietas y muy de zona de confort y a veces las cosas no llegan del cielo hay que salir a buscarlas entonces si tú dices por ejemplo es que a mí la plata no me alcanza qué pasa si en internet que el, el contenido está ahí gratuito empiezas a educarte financieramente uh -huh. o sea ahí en YouTube hay un montón de información y solo con eso ya empiezas a subir tu mente y tu termostato financiero y las cosas empiezan a hacer mejor para poder organizarte con el tema del presupuesto para qué el presupuesto para luego invertir en ti en ayudas terapéuticas, porque necesitas ayuda terapéutica para... Saber que sí lo mereces, saber que sí lo vales Y todas las cosas que has logrado en tu vida Que a lo mejor has obviado Porque seguro, seguro, seguro A la persona que eres hoy No eres la misma persona que pensaba Las cosas que pensaba hace cinco años Y eso es un logro Entonces yo siento que hay que tener esa ayuda también Como con profesionales O empezar a estudiar uno mismo Cualquier cosita Lo que sea, o sea uh -huh. Es que el hecho de que tú aprendas algo nuevo todos los días No tienes, o sea, no tiene por qué ser Mejor dicho, que te hagas el curso en todo el día, pero lo que sea, lo uh -huh. que sea de verdad, eso sirve un montón. Aprender algo nuevo todos los días, leer la página, una página y uh -huh. un libro uh -huh. todos los días. Créeme que algo nuevo va a llegar a tu mente. Sí, es que mire que, por ejemplo, desde mi caso de que yo tengo una neurodivergencia como el déficit de atención, a mí me cuesta mucho terminar las cosas, me cuesta mucho la organización, me cuesta mucho como tener hábitos y horarios. Entonces, por esa razón trabajo mucho ese tema. O sea, lo trabajo con profesionales, lo trabajo en mí misma, veo videos y trato de tener hábitos que me ayuden a cumplir los sueños. Otra cosa que también es importante, y por eso hablaba tanto lo del estudio, es que no podemos ponernos metas extremas. O sea, metas extremas es como en un año voy a pagarme el sueño, el viaje de mis sueños a Europa. En un año no lo puedes lograr. O sea, tienes que hacer, o sea, de pronto sí, de pronto sí. sí. A lo que yo me refiero es como no puedes planear algo así de la noche a la mañana y algo así gigante, si no has cogido y te, te has puesto a mirar presupuestos, te has puesto a mirar, bueno, cuánto tengo que ahorrar, cuánto me voy a demorar, o sea, cómo hacer o un sea, análisis. Creo que ahí a lo que vas es más. Bueno, que que me puedes, decir, pequeñas. puedes, puedes hacerlo, pero a lo que vamos es hoy. Voy a decir, me voy para Europa en el 2025 pero no hago nada para irme a Europa en el 2025, entonces llega el 2025 y no me fui a Europa. Y tampoco, presup o sea, tampoco planeaste nada, es como... Nada, o sea, no moví que... nada, solamente lo dije, pero no hice Exacto. nada para que eso sucediera. Porque hay gente que dice, ay no, yo para qué voy a planear ese viaje si eso debe costar, qué sé yo, 30 millones, tú cómo sabes... O sea, ¿tú cómo sabes si no has hecho como un pre verdadero presupuesto? De cómo te podría decir, o sea, si como que sí. no has investigado, a lo mejor eso te sale en 7 Pero tú, tú le subiste 23 millones más y eso de pronto, te, eso te creó a ti una creencia limitante Yo estoy hablando como un viaje así gigante como Europa, pero eso te puede pasar Con, con casa, con apartamentos, con una maestría si es uno de tus sueños, con posgrados, con, con todo Con lo que sea, lo que sea que tú te propongas que quieras terminar si no haces nada por hacerlo simplemente no va a suceder. Uh -huh. Es así, es uh -huh. así es sencillo en, en el episodio anterior nosotros mencionamos algo que lo vuelvo a mencionar ahorita y es se me se me se fue. Ay. Aquí nos damos cuenta del déficit de atención. ¿De qué estábamos hablando? Ah, ya. Dale, suéltala, retomar, retomar, retomar. O sea, que a veces nosotros queremos hacer un proyecto y lo dejamos abandonado y creemos que tenemos que volver a empezar de cero y no cambia el chip a que retomas. Entonces, esto, este ejercicio que nosotros estamos haciendo con nuestro podcast para mí es un retomar redes sociales. Esto viene de, o sea, esto lo tenemos pensado hace más de un año mucho más, sí, mucho, mucho más, 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 y nosotras también era como uy no sé si lo hacemos, no sé qué, dijimos creo que ya es el momento. Y eso también es válido, las cosas pasan cuando tienen cuando que pasar cuando tiene que pasar, sí, amén el creyente de eso. Yo creo que es pasa vez... en el momento en que tiene que pasar y como tiene que pasar. Así lo vamos a terminar. Amén, hermana. Yo literal siempre digo que a los treinta quiero morir. Ya tuve suficiente, según yo, y creo que mi cuerpo no va a permitirme hacer cosas que hago ahora a los veinte como patinar. ¿Eh? Eso mismo te lo da la vida porque tú no sabes los cambios te que puches. te den. Pero eso que tú dices de que tu cuerpo no te permitirá hacer cosas a los 30, oye, ¿qué te pasa? No. ¿Qué te pasa? Todavía podemos hacer cosas. Y no sabes la cantidad de cosas que podemos hacer con nuestro cuerpo. Ah. Creo que yo también tuve ese pensamiento antes de ser mamá y era como, ¿yo para qué quiero vivir tanto? O sea, ya a los 40 está más que bien. Ya he vivido lo que he querido vivir, he viajado lo que he querido viajar. He conocido lo que he querido conocer, me he enamorado, me he desenamorado, bueno, todo lo que se supone que uno tiene que pasar en, en la vida. Y lo que tú dices es súper, súper cierto y es: todo cambia. Uh -huh. Entonces, claro, obviamente lo hablo desde mi punto de vista. Soy mamá, ahora me da miedo morir porque quiero ver crecer a mi hija y me he dado cuenta a través de, de los años que quiero vivir para seguir conociendo, seguir. O sea, nunca va a ser suficiente para mí. El día que ya sea suficiente. Espero tener por ahí, no sé. ¿90? 90 años. Pero estar regia. O sea, poder valerme por mí misma, Dios hacer Dios mis Dios. cosas por mí misma y demás. Hubo algo que sí sentí eh, en el tema de, digamos, que ella dice que patina. Estos deportes los empiezan desde muy niños. Mi hija es, hace deporte desde que tiene como cuatro años. Entonces, claro, ellos llegan a una edad en la que simplemente, pues, como que volvemos a lo mismo. Llegan a un punto en el que dicen, ya, ya la gocé, ya la viví, ya para qué más. Y aquí vuelvo a retomar lo que dije en la primera pregunta. Hay nuevos sueños, hay nuevos motivos, hay nuevas razones, hay nuevas cosas que vas a poder hacer que van a darle sentido a tu vida. En el tema de que ella cree que a los 30 o a la edad que sea ya no va a poder hacer lo que hacen sus 20, también la entiendo porque cuando tuve a mi hija. Tuve a mi hija por cesárea y me aplicaron la famosa epidural. epidural. Mi espalda no volvió a ser la misma desde aquel 16 de mayo del 2016. O sea, amigos, hay cosas que cambian, sí. Hay cosas que ya no vas a poder hacer de la misma manera. Sí, no vas a poder hacer unas, pero vas a poder seguir haciendo otras y sí está, está bien. Y sé que, mejor dicho, las que hayan tenido... Bebés por cesárea, díganmelo. La espalda cambia, comienza a dolerte y bueno, eso, esto tiene un tema, digamos que a, a futuro después de tener un, un bebé por cesárea, pero puedes hacer otras cosas, puedes uh -huh. hacer otros ejercicios, puedes hacer os, otras actividades. Hay que comenzar a, a adaptarse a estos nuevos cambios. Uh -huh. Entonces, creo que va por ahí. Hay que entender algo importante y es que el cuerpo físico no se llena solo, se llena también con el cuerpo mental y con el cuerpo espiritual, porque puede que tengas mucha vitalidad, pero si tu mente y tu espíritu no están bien, no va a funcionar para nada. Yo desde el año pasado inicié carreras. Empecé a los 29 años a hacer carreras. O sea, yo qué iba a imaginar. O sea, si alguien me hubiera dicho que yo iba a hacer eh, carreras, pues yo nunca lo hubiera creído porque a mí no me gusta hacer ejercicio. Lo máximo que yo hago es, es montar bicicleta. Y la bicicleta la aprendí a montar a, cuando tenía 25. Por ahí 24. O sea, imagínate. La mayoría de personas aprende a montar bicicleta Muy cuando pequeños. son niños. Yo la aprendí a montar a los 24 y se volvió mi medio de transporte. Y yo creo que es un error pensar que no puedas hacer cosas con tu cuerpo después porque tu cuerpo se adapta. Sí, esta mañana justo estábamos saliendo A correr con mi tío, cuando nosotros iniciamos Hace un año a correr, nosotros Lo, lo, lo máximo que hacíamos era como un kilómetro Dos kilómetros y ya estábamos re ¡Ah, No podemos más, y hoy para nosotros Es como re breve hacer cinco kilómetros ¿Qué? En un año tan solo Hicimos, o sea, logramos hacer ese cambio, cambio Y ni siquiera es un cambio solo físico Que se nota el físico, como tus pulmones Y todo eso, sino de acá, o sea, de acá Es como, ¿cuánto llevamos? ¿Dos kilómetros? Ah, no, sigamos, o sea, es una Vaina de la mente, y la mente es la que muchas veces te juega un, una mala pasada. Y en este caso, yo siento que la mente te puede jugar una mala pasada. Y para todas esas personas que son sedentarias, hagan algún deporte. Lo Algo. Que si quieren así meterse sea, en clases de caminar, baile, caminar, ir a, bailar. ir a bailar. O sea. Es muy importante porque cuando tengas 70 años y tú no tienes como una condición así física, Ahí sí tu cuerpo te va a pasar Ahí sí tu factura pasa. y no te va a dejar hacer cosas que quisieras hacer. Exacto. Bueno, acá voy a hacer un, un, un paréntesis. Y eso lo tengo confirmado porque mis abuelos son personas que tienen 80 años. Uno los ve y nadie cree que tengan esa edad porque son personas completamente activas, hacen ejercicio, caminan, han hecho todo durante toda su vida de mantenerse activos para que a, es, a esa edad que tienen ya ellos puedan disfrutar de su vejez de una manera digna. Sí, disfrutar de su vez de, de una manera digna. Mi abuelita, en esa época nadie hablaba de cosas de la mente. Y yo siento que antes de que yo naciera, o sea, hace más de 30 años, ella ya sufría cosas de la mente y no, y no hablaba con nadie, no se lo decía a nadie. Era como que ella se lo guardaba sola. Entonces, ella era muy, como, con mucha vitalidad, tenía mucha flexibilidad. Recuerdo que a ella le encantaba ir a hacer deporte, bailar, trotar, pero no fortaleció la mente. Y cuando no fortaleces la mente, es ahí cuando también tu cuerpo falla, porque te dejas sabotear o no vas con ayudas de profesionales. Uh -huh. Y aparte que el espíritu es en, lo, en las cosas que tú creas. Entonces puede que yo vaya al psicólogo, puede que tenga un buen físico, pero no creo en nada, ni en nadie, ni en mí. Uh -huh. El espíritu... Uf, acá acabas de decir algo súper importante. Una vez en aquella crisis <laughs> eh, expresé exactamente lo mismo y me dijeron... Tienes que creer en algo. Pero si no crees en nada, cree en ti. Abrázate a ti y cree en ti. Si no crees en Dios, en el universo, en las energías, en la religión que creas, listo, está bien, está perfecto, libre de hacerlo. Pero entonces cree en ti y mete toda tu energía y toda tu esperanza en ti. Eso también fue como, uff, una. Un cambio de chip súper súper chévere. Así que nuestro consejo es, todavía no sabes qué va a pasar, qué te va a para, de, qué te deparará el futuro y los sueños siempre pueden cambiar y siempre puedes tener aspiraciones, siempre vas a tener más sueños que cumplir. Uh -huh. Pero en conclusión, tu cuerpo sí te da <laughs> y te da mucho, así que ámalo y agradecele, no importa cómo se vea. <laughs> La ambigüedad de querer aprovechar tus mejores años laboralmente y ser buena mamá. Caray. No nos dijeron, fue nada. ¿Te ha pasado? Claro. Nos <laughs> ha pasado un montón. Y no solo eso, sino sentirnos mal y culpables por no pasar suficientemente tiempo por con trabajar. Los niños. Por trabajar. Por sí, trabajar. O sea, imagínate el nivel: sentirnos mal. Y culpables por trabajar. Porque fuera otra cosa mundana, ok. Pero por trabajar, por literalmente traer el sustento de nuestro hogar, eso es muy duro. A mí me pasó que en el momento en el que yo estaba atravesando como muchos cambios en mi vida, porque pues me había separado, estaba en un trabajo, estaba en un trabajo... <laughs> Que era de oficina, en el que, pues, de lunes a viernes, básicamente solo veía a mi hija en las mañanas cuando la llevaban al jardín y en las noches cuando ya ella estaba durmiendo. Me acuerdo perfecto. En esa época, pues, digamos que mi, mi manera de lidiar todo el tema de haberme separado y estar viviendo todos estos cambios fue concentrarme mucho en el trabajo y en todo lo que estaba pasando allá. Un día normal de aquellos de oficina, yo estaba en el computador y al frente de mi computador había una pared blanca. Y me acuerdo perfecto que yo levanté la... Además que ya venía diciéndole a Lucía, Lucía, me pasa esto, me siento mal, es que siento que no estoy viendo crecer a, a Samantha, siento que me, me, me la estoy perdiendo. Y pues mi hija tenía cuatro años. Eh, fue, como, fue como un momento muy de que me sentía súper agobiada y me acuerdo que ese día estaba en el computador en la oficina y li literalmente levanté la cabeza, miré a la pared y dije, esta va a ser mi vida los próximos 10 años, 5 años, porque digamos que yo entiendo todo este cambio generacional, que hay personas que nacieron y les gusta el tema de estar en las oficinas y ser corporativos y bueno, todo esto, yo no soy así, soy un alma de estar moviéndome, de estar en Somos... diferentes espacios no nos gustan eh, las acciones repetitivas por mucho tiempo prolongada, no nos gusta estar haciendo cosas nuevas. Y cuando me planteé esa pregunta, dije, quiero ver a mi hija, quiero estar con mi hija, no me quiero perder los momentos de mi hija. Sí me pasó esa, ese momento en el que dije, me siento súper mal, porque literalmente estoy trabajando un montón para llevar el sustento a mi casa, para mantenernos. Pero lo más importante que es compartir con mi hija, siento que no lo estoy haciendo. Lo que tú dices uno solamente las ve por la mañana y por la noche, o peor aún cuando llegas en la noche y ya alguien más lo ha durmió. Y también esa crisis de alguien más está criando y cuidando a mis hijos y no soy yo. Yo lo compenso a veces con pasar tiempo de calidad. Sí, a veces no es tanto la cantidad, o sea, como que los niños no van a estar pensando como, "Ay, es que mi papá y mi mamá se la pasaban trabajando y nunca pasábamos tiempo juntos". No, ellos se van a acordar y van a recordar esos momentos donde tú estabas con ellos 100%, si ¿sí me hago entender? Sí. Como que tú te creas actividades, entonces puede ser algo tan mínimo como llevarlos al parque el domingo o como leerles un cuento o como para dormir, cuento uh -huh. o compartir la cena, o sea, coger esto que esto es un tema completo, dejarlo a un lado uh -huh. y sentarte con él, bueno, cómo te fue en el jardín, Ajá. qué hiciste hoy, a qué jugaste, lo que ellos te quieran decir. Sí, y a veces no quieren hablar. Y, y su manera de expresarte cariño es como vamos a jugar y te, y te llevan todos sus juguetes. Exactamente. O cuando van siendo más grandecitos, crearte como esas actividades, como sí. ven y coloreamos juntos, ven, hacemos un proyecto juntos. O sea, esos minuticos, esas horitas. O sea, que... no, tiene que, no tenemos un tiempo específico para decirles, es que si ustedes les dedican 20 minutos, mejor dicho, no. la rompieron. No, eso va en... Ca... Ustedes mismos lo sienten, creo uh -huh, que eso también nos ayuda uh -huh. un montón. En el, en el caso en el que yo trabajaba en horario completo. A mí lo que me servía mucho era que el viernes, eh, que la tenía yo, ese viernes era nuestro viernes sagrado, entonces eh, desarmábamos el sofá -cama, poníamos películas, hacíamos Maispira, porque a mi hija le encanta, y veíamos una peli a y ese era el mejor plan. No necesariamente tenía que ser de sentarnos a hablar horas, no. Uh -huh. A veces ella misma llegaba y me, me contaba, mami, hice esto con mis amigas, o jugué a esto, y para mí creo que eso es algo que me ha ayudado mucho a lidiar con esa, con esa, esa ambivalencia esa... de, pucha, estoy trabajando uh -huh. todo el tiempo y no, no puedo estar con ella. Exacto, y aparte, algo que también es importante es el tema de la culpa, uh, eh, que es dura. Amigos. Sí, porque es que igual... Un, un, un ejercicio que uno puede hacer para trabajar la culpa es entender que no pudiste haber hecho nada de manera diferente y nada mejor. O sea, lo que tú hiciste en ese momento fue lo mejor que podías hacer porque ese era el conocimiento que tenías y tú creías que estabas haciendo lo correcto. No te puedes castigar por el pasado, ¿sí? Solamente podrías pensar en las cosas que todavía no han pasado. Exactamente. Y aún así, aunque todavía no hayan pasado, tienes que seguir pensando en este presente. Entonces, ¿cómo puedes hacer para que este presente con tu hija o con tu hijo sean los mejores. No te sientas culpable por querer como crecer en tu ámbito profesional. Solucionalo como lo que hemos dicho, pasar ese tiempo de calidad. Pero es que a nosotras las mujeres nos han dicho que no podemos salir del rol de ser mamás y estar en la casa y cuidando a nuestros hijos. Y entonces a quien sí, gracias a que nosotras hemos sido las que cuidan a los hijos, los hombres son los que han podido crecer eh, profesionalmente porque a ellos no les... Exigen eso mismo. Nosotras no hemos podido hacer un montón de cosas porque, gracias a que les estamos cuidando a los hijos, ellos sí pueden hacer sus maestrías, hacer sus posgrados, crecer profesionalmente en su empresa y nosotras qué. Entonces, no te sientas mal porque sí es importante para las mujeres que puedan crecer y aspirar a grandes cargos, pero al mismo tiempo nos están exigiendo que seamos buenas, buenas mamás. mamás. Quiere decir que el hecho de que tengas que pausarlo no significa que no que lo no. Vayas a lograr. O sea, en el caso, por ejemplo, digamos que lo hablo desde mi privilegio, que tomé la decisión de que cuando terminé mi licencia de maternidad no no continué trabajando, sino quise dedicarme unos meses más a, a mi hija. Digamos que entré en ese momento de pucha ¿será que no voy a volver a trabajar? ¿Será que no voy a volver a pisar una oficina? ¿Será que no voy a terminar de desarrollarme laboralmente? Porque esos pensamientos llegan a uno cuando... A ver, o sea, nada más miremoslo por el tema de la licencia. Nosotros traemos los niños a este mundo. Los papás tienen dos semanas de licencia de paternidad y otra vez al ruedo. Obviamente nosotros por un tema también de salud y de cuidado tenemos un tiempo más extendido. Mm. El tener en tu, en tu mente como, ¿será que no voy a poder volver a trabajar? ¿O no voy a terminar de estudiar? O... o o no voy a terminar, eh, no sé, mi emprendimiento, mi negocio, no voy a poder continuar con él. Yo lo que recomiendo es, permítanse transitar ese sentimiento, pero tengan la convicción de que sí va a poder suceder, uh -huh. sí van a poder eh, volver a trabajar, a seguir con sus emprendimientos. Yo siento que nos ha servido mucho el tema de las redes sociales para ver distintas maternidades, eh, maternidades todas viviendo esta ambivalencia de tener sus emprendimientos y estar al cuidado de sus hijos. O irse y ser mujeres corporativas, pero también ser mamás. Creo que eso también nos ayuda a darnos como un foco más abierto de que sí se puede y que obviamente hay que lidiar con la culpa, que no es fácil. Yo creo que igual es como la satisfacción en, en el que tú ves a tus hijos y tus hijos les gusta estar contigo, les gusta compartir contigo. Uh -huh. Entonces, pues, como que bueno, ok, me toca trabajar en un horario de oficina, pero llego y están mis hijos felices de ver que yo llegué. No es como, ah, llegó mamá. Y siguen por su lado, no. Son como los más felices. No más con llegar a los 20 siento que no he hecho nada. Mis amigas con hijos, casa, dinero, viajes, matrimonio. Aquí, mejor dicho, ya vamos a abrir el libro de nuestra vida personal. Paula, 21 años. Mamá. Viviendo con su pareja. Me dediqué los, el prim, los primeros dos años de mi hija, me dediqué a mi hija. La pregunta es: Matri, hijos, casa. Carro, beca, todo Ah, claro, tú ya estabas casada Unión familiar, o sea, todo Paula, 23 años, separada Mamá sola, viviendo sola con su hija Y todo esto que se supone que uno debe hacer antes de los 30 Ya no existía ¿Qué quiero decirles desde mi punto de vista con esto? Que no se afanen Yo se los dije en el video pasado No se afanen No sientan la presión de que Tengo 25 y no me he casado ni he tenido hijos No... Ahora, hoy en día, muchas personas ni siquiera quieren tener hijos, pero quieren casarse. No se afanen. Créeme que lo que tú piensas a los 20 no lo vas a pensar a los 25 ni a los 30 y así. Muchas parejas, por ese afán de casarse a los 20, a los 25 por máximo, no llegan a los 30 casados o toman decisiones súper, súper. No sé, puede decir como por afán. Precipitadas o por el que no se me vaya o por el tren. Porque no se te vaya el tren. Y es que si no me caso con este que es mi novio de toda la vida. ¿Quién, entonces, me, va a querer ¿quién después? me va a querer después? No. La Paula del futuro les dice lo siguiente: si <laughs> sí te vuelves a enamorar, si sí vuelves a, a trabajar, si sí vuelves a desarrollarte laboralmente, profesionalmente, si sí vuelves a hacer. Entonces, puede ser que el día de mañana no sé cuando tenga treinta y cinco, treinta y dos o cuarenta o cincuenta me vuelva a casar y el tren no se me fue entonces creo que hay que vivir un poco más vivan lo que tengan que vivir o sea a mí me encantaría solo por eso devolvería el tiempo bueno no mentiras no lo devolvería porque todo está perfecto pero sí disfruten o sea viajen conozcan aprendan estudien Enamórense, desenamórense, tengan amigos, o sea, vivan, vivan, pero no vivan con afán. Siento que las personas les damos importancia a cosas y con el tiempo las vamos cambiando, esa importancia. Uh -huh. Cuando yo quedé como mamá soltera, yo decía, como yo me quiero casar, quiero tener una, otro hijo, y después uno dice, como no, pues rico casarse, ah, pues rico tener otro hijo. Pero como lo dijimos en este video, estoy. En paz con la idea si yo no me llego a casar o no llego a tener otro hijo. O sea, estoy en paz con esa idea porque me di cuenta que mi vida es mi vida y puedo hacer muchas cosas con ella. O sea, puedo hacer todavía tantos planes con amigos, en solitario, que en mi caso una pareja no es lo más importante. Antes yo le daba mucho valor a eso, hoy en día ya no. Entonces es como darte cuenta a que otras cosas les puedes empezar a dar valor, pero construye tu propia vida tu propio camino, no estés mirando como el vecino, o como van los otros, hoy se me va, uh -huh. me estoy quedando atrás no, es que estos ya se casaron y yo no me he casado entonces, uh -huh. ya me estoy me, me está cogiendo como la noche para, para hacerlo, entonces, y esas, esas situaciones, entrar en esos callejones, les llamo yo, nos hacen tomar malas decisiones, y esto también va para las mamás, que las mujeres que son mamás, es que Creemos que porque somos mamás ya se nos acabó la vida. Ay, sí. Y ah, Marica... pero no. No, para pero sí si lo pensamos. Claro, claro. No es así. Lo pensamos en algún momento, pero después nos damos cuenta que te tienes que abrazar mucho a tu red de apoyo para poder hacer ese tipo de cosas. Pero yo soy una persona que necesita vivir mucho de experiencias. Y entonces el hecho de haber tenido una hija no me ha quitado la... el vivir experiencias. O sea, yo sigo viviendo y para mí eso es demasiado importante. ¿Qué? Es que se me acaba de venir algo a la mente y fue que cuando me separé, mi hija pues tenía cuatro años, tres años, yo me castigué mucho tiempo porque yo decía, no, no me puedo volver a enamorar, no, no puedo volver a hacer cosas, no puedo volver, miren, les vamos a co contar una infidencia Yo las primeras fiestas que volví a tener después de ser mamá, <laughs> las tuve con Lucía, porque la fiesta para mí es muy importante. <laughs> Así fue, así fue. O sea, y yo no coincidía el el volver a hacer muchas cosas, no solo eso, o sea, el volver a estudiar, el volver a trabajar, porque yo decía no, o sea, me sentía súper mal y diciendo como no, es que ya mi vida terminó aquí, o sea, tengo que dedicarme a ser mamá y a sacar a mi a mi hija, pero me cohibí por mucho tiempo el vivir experiencias y siento que en el cohibirme y en el cerrarme a eso también lastimé a muchas personas que quisieron llegar a mi vida a ofrecerme nuevas experiencias, nuevos amigos, nuevas, pues, otras parejas. Uh -huh. Porque literalmente me encerré tanto en él, se me acabó la vida, que yo misma me impuse. Él se me acabó la vida, pero no se me acabó la vida. Y mira que eso que tú estás diciendo no solamente pasa cuando uno tiene hijos, a lo mejor pasa cuando uno tiene eh, papás que están enfermos o papás que uno También. cree que tiene que cuidar o de pronto tu mamá o tu papá se quedó sin trabajo y tú crees que tienes que sostener la casa, la casa. y entonces tú ya dejas de salir, dejas de hacer un montón de cosas porque ahora tú te cargaste con esa responsabilidad uh -huh. y no siempre esa es la respuesta. Y no siempre es así. Y eso me parece clave porque de muchas otras maneras tú te empiezas a limitar y te empiezas a cohibir y no empiezas a decir como yo no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, tengo que hacer esto y punto. Y de esa manera es como vas como coartando tu libertad y ojalá te pudieras llenar más de todo lo que a ti te haga feliz, porque también hay gente que no le gusta viajar, está perfecto, pero ¿qué te parece si dibujas? ¿Qué te parece si volvemos a lo mismo? Entras a clases de baile, ¿qué te parece si tú sales a caminar, a hacer ejercicio? Hay un montón de cosas que pueden hacerte feliz y no necesariamente las expectativas que tienes que que debes tener a una edad. El simple hecho de tener una conversación con alguien eso también te ayuda un montón. Y bueno, para terminar, pues hay luz, hay muchas luces. Todo está bien con la ayuda de Dios Todopoderoso. Llegar a los 30, eso es normal. Y otro por aquí que dice, ya tengo 41 y te juro que el miedo a los 30 es mero desconocimiento de lo linda que se pone la vida después. Yo no sé, pero yo siento que primero el otro año, cuando cumple a los 30, siento que, mejor dicho, la celebración por, por todo lo alto, yo le decía a Lu este año... Dios mío, yo me puse a pensar y todos mis 20 literalmente fueron siendo mamá. Uh -huh. Entonces vi a mi hija crecer y aparte de esto, siento que los 30 me traen como un volver a nacer, como vuelve a, vuelve a intentarlo. Eh, o sea, hay proyectos nuevos. Hay sueños nuevos, amores nuevos, o sea, todo, todo, como que se ve tan, como tan, tan chévere. Igual no quiero como sonar como de que tienes que esperar a los 30 para volver a comenzar. No, cero, sino que yo lo estoy viendo así porque siento que es una etapa que cierro y otra que estoy abriendo y me encantaría llegar a, a los 40 y decir, Uf, los 30 me los disfruté, me los gocé, todo lo que tuve que pasar a los 20 que fue chévere, pero tam, también no tan chévere. Ya no lo voy a tener que vivir a los 30, me voy a encargar de disfrutar y aprovechar más las cosas. Habrán cosas que no me gusten, de más que sí, pero siento que ya tengo más herramientas para disfrutar más la vida. Y yo agrego que yo vivo con mucho orgullo, miedo <laughs> O sea, eh, la gente dice como, ay no, no me diga señora, a mí me encanta que me digan señora, no me importa. O sea... En este momento de mi vida, de pronto hace mucho, uy, uy, como que afecta. Pero ahorita que yo ya estoy a portas de los 30, soy como feliz de que me digan señora, soy feliz de sentirme empresaria poderosa, una mujer que quiere, que sabe lo que quiere y para dónde va. O sea, yo me siento así como increíble, pero lo que les digo, todo también es una cuestión de decisión. Entonces, como desde antes de que yo fuera a cumplir los 30, yo me, me propuse, voy a hacer esto con mi vida y yo quiero tener un montón de, 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 de situaciones que me hagan sentir feliz y que cuando llegue a los 30 digo de verdad he vivido cosas bacanas pero no solamente el actuarlo sino también el reconocerlo y que lo, lo que hablábamos en empezar para atrás y mirar he hecho esto con mi vida he hecho esto 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 que me hacen sentir feliz orgullosa y no dejarse opacar por esas, esas, esos, esos pensamientos intrusivos. Y por supuesto, a los 30 yo voy a hacer la fiesta. La fiesta que yo llevo. Dime si no. Desde, el, desde mis 29, llevo diciendo que la de los 30 va a ser épica. Y espero que así sea, porque a mí me encanta celebrar mucho mi vida. Me encanta celebrar, me encanta hacer fiestas, me encanta compartir con mis seres queridos, con mis amigos. Y me encanta perrear duro hasta el piso y sin compromiso. <laughs> Sí existe la crisis de los 30, si sí da duro, si sí es todo ese, esos pensamientos intrusivos de no he hecho nada con mi vida Pero oigan, la vida apenas comienza y se pone más sabrosa Ajá. Síganos en nuestras redes sociales para que estén pendientes de todos los videos que se vienen Denos mucho amorcito, les enviamos muchos abrazos y besitos y también nos pueden dejar ahí sus comentarios de este capítulo, qué otros temas les gustaría que habláramos. Y en nuestras redes sociales aparte también ustedes van a poder participar en nuestro canal de difusión. Entonces aquí está toda la información en la descripción también. Escúchenos en Spotify. Síganos en Instagram y TikTok. Y los amamos. Chao.